quiero agradecer esta invitación del club, porque conversábamos recién y es cierto que la presencia de la Corte Suprema a veces ha sido escasa en la historia argentina. Nosotros estamos convencidos de que debe ser lo contrario. Institucionalmente el país necesita de instituciones y que el pueblo las identifique y además sepa que son diferentes. Y esto es importante, sobre todo en periodos de transición. Nosotros hemos insistido mucho en que la previsibilidad de las instituciones es también la previsibilidad de las reglas y que las instituciones no pueden cambiar al ritmo de los procesos electorales. Cambia el Poder Ejecutivo, cambia el Congreso, pero no el resto. Poderes judiciales tienen que tener estabilidad, como así también ciertas reglas básicas del funcionamiento de la sociedad, de la economía, del derecho. Y en esa tarea estamos. Aunque parezca algo obvio, los argentinos tenemos una experiencia muy diferente. Si ustedes recorren nuestra historia van a ver que los libros que hablan de la Corte Suprema hablan de la Corte de cada presidente. Y esto es algo que tenemos que cambiar. En segundo lugar, me parece importante señalar que nosotros pensamos que venir a estos sitios es una responsabilidad institucional que tenemos. Nosotros y todos los funcionarios y quienes tienen responsabilidades de gobierno, no solo para que ustedes conozcan lo que nosotros pensamos y tengamos una mayor cercanía, sino también para que nosotros sepamos también lo que piensan ustedes, porque en definitiva en eso consiste la idea de la gobernabilidad ahora en el siglo XXI, ¿no? Una suerte de interacción de gobierno abierto, que es un poco recibir también propuestas, ideas, y de esa riqueza es donde salen las mejores decisiones. Pero mi presencia aquí no tiene relación con los temas institucionales, sino con, me han invitado a hablar del Código Civil y Comercial. Sin perjuicio de que seguramente si quieren hacer una pregunta de otro tema podemos tratarla, pero en estos minutos me gustaría darles un panorama de aquellos aspectos que tienen relación con la actividad que ustedes desempeñan, tanto aquellos que son empresarios o gerentes o tienen responsabilidades dentro de la empresa, como para aquellos que son abogados. En el diseño del Código Civil y Comercial de la Nación se trabajó muchísimo durante muchos años. Es decir, este no es un código que nazca absolutamente de la nada, ni tampoco estamos en presencia de un código que diga hemos copiado tal o cual proyecto o código del derecho comparado y lo hemos traído a la Argentina y entonces hay que explicar de qué se trata. Nosotros llevamos en nuestro país 30 años de proyectos de reformas del Código Civil y Comercial de la Nación, de trabajo de doctrina en el mismo sentido, de jurisprudencia y de legislación que ha ido cambiando y que es absolutamente conocida por quienes están en el tema. Por eso es que la mayoría de las reglas que están en este Código Civil y Comercial de la Nación tiene una base académica, una base jurisprudencial y legal que es ampliamente conocida. Me parece que es importante señalar en el área de los contratos, que es básicamente el tema que más relacionado está con la actividad que ustedes desempeñan, que hemos avanzado en un aspecto central que denominamos la fractura del tipo contractual general, que es una innovación dentro del derecho comparado. Para quienes no son abogados, el problema es que en casi todos los países occidentales ha avanzado lo que denominamos proceso de descodificación. Entonces tenemos el derecho civil, el derecho comercial, pero también avanzó mucho el derecho del consumidor. Y entonces se produjo aquí
una suerte de mezcla o de frontera difusa entre el derecho del consumidor y del derecho comercial y el derecho civil. Razón por la cual muchísimas normas del derecho del consumidor se aplican a los contratos comerciales, lo cual es absolutamente equivocado. Pero esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, en el que el Código de Defensa del Consumidor es una norma que se dictó como código completo y luego vino el Código Civil. Y entonces las normas del derecho del consumidor se aplican por extensión analógica a la actividad empresaria y hay mucha conflictividad en relación a esto. Nosotros, conociendo este problema, lo que hicimos fue dividir claramente las aguas y decir, cuando hay un contrato entre partes iguales que negocian, hay reglas absolutamente diferentes que cuando no hay igualdad. Y entonces uno tiene que ir a esta situación que dice tómelo o déjelo. En esa situación hay protección del consumidor y por eso hay todo un capítulo en este código que se refiere a las relaciones de consumo. Pero cuando son entre iguales, es decir, la actividad empresaria, lo que hemos incorporado son las normas internacionales de UNIDROIT. Es decir, UNIDROIT es una organización de Naciones Unidas que se ocupa de la unificación de los principios de los contratos en las relaciones internacionales. Yo integro el Governing Council de UNIDROIT y por eso me pareció muy importante que nosotros integremos en este código estas reglas. Y por eso, si ustedes ven lo que dice el código en este tema, son algunos principios centrales para la actividad económica en el campo empresarial. El primero de ellos es la libertad contractual. El código dice claramente que en este campo se debe respetar la libertad de contratación, que la intervención judicial, cuando hay este tipo de vínculos, no, los jueces dicen la regla, porque el código tiene muchos artículos, están estructurados del modo más simple posible, regla, excepción. La regla dice, los jueces no pueden intervenir en los contratos, excepto que haya una norma de orden público o las partes lo hayan autorizado. Pero afirmar la libertad contractual, la restricción de la intervención judicial en los contratos entre empresas y además la posibilidad de que las partes pacten la interpretación estricta, es decir, si uno escribe un contrato, lo que hoy ocurre es que este es reescrito judicialmente. Entonces, pero si uno pacta en un contrato entre iguales que la interpretación es estricta, el código dice que el juez debe atenerse a la literalidad de las palabras. Esto es muy importante para establecer claramente un vínculo empresario, que es un ámbito absolutamente distinto, reitero, de las relaciones de consumo. Estos son principios básicos de lo que denominamos la posibilidad de contratar, de fijar reglas y de que éstas sean respetadas judicialmente. Segundo tema que es importante es cómo se interpreta, y aquí creo que hay una cuestión que el código resalta, que es la interpretación debe estar orientada hacia la protección de la confianza, que es un tema importante. Nosotros, si algo hemos hecho en la Argentina, es trabajar sobre la base de la desconfianza. Es decir, nosotros siempre ignoramos el valor de las emociones y que en la conducta social. El impacto del cambio de reglas permanente produce desconfianza, la desconfianza incrementa los controles incrementan los costos de transacción y así andamos todo el día, cada paso que damos, trabados. El código lo que trata de hacer es cambiar esto, es decir, si hay un contrato entre partes iguales, la interpretación debe proteger la confianza entre las partes y la confianza que generan frente a terceros. En los vínculos empresarios hay mucho de confianza, hay mucho incluso que no está escrito porque se trabaja en base a la confianza. Esta es una norma que creo que es importante también para la protección contractual. Otro aspecto que es de relevancia es que
Cuando se unifica la responsabilidad contractual y extracontractual, siempre se dice se reparan por todas las consecuencias que produce un acto ilícito. Ustedes saben, para quienes no son abogados, que uno de los problemas en los contratos entre empresas son las indemnizaciones. Pero nosotros así pusimos una norma muy específica que se denomina la previsibilidad del daño contractual. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos un contrato y en ese contrato se pacta vender computadoras a un aeropuerto y luego falla lo que nosotros diseñamos como hardware, software, y entonces debemos y se pierden vuelos, y se paraliza el aeropuerto 2 o 3 días, la indemnización en un sistema de reparación plena significa que tenemos que pagar el valor de las computadoras, de los daños causados en el aeropuerto, los aviones que no vinieron, las pérdidas de chance de los negocios que se perdieron, quienes perdieron los vuelos. Es decir, una indemnización plena. Pero el segundo contrato que vamos a hacer, si esta es la consecuencia, va a ser un contrato con mayores costos, porque yo voy a estar, el incentivo es subir el precio, porque tengo que contratar un seguro. El tercer contrato va a ser más caro todavía, porque la parte que acciona sabe que yo tengo un seguro, con lo cual los pedidos indemnizatorios van a aumentar. Y entonces esto genera un ciclo consecuencialista, lo denominamos nosotros, en el cual el efecto de la norma es terminar subiendo los precios de la economía y eso lo termina pagando el consumidor o todos nosotros porque se derrama. ¿Qué se hizo acá? Se dice, bueno, las partes responden por las consecuencias previstas al momento de contratar. Que esta es una antigua norma que nace en el derecho inglés, en 1200, en un caso que se llamó Hadley versus Baxendale, muy antiguo, y también el derecho francés, y eso es una de las normas de Unidroit. Entonces uno dice, ¿por qué al momento de contratar? Porque al momento de contratar es donde fijan el precio. Entonces uno conoce los riesgos, fija el precio y responde por esos riesgos. Entonces hay ahí un límite a la extensión de la reparación que es muy importante en materia de previsibilidad. Otro aspecto que es también relevante, sobre todo en la actividad que ustedes desempeñan, es la idea de los contratos de duración. Imagínense que cuando Vélez Sarsfield hizo el código, no había muchos contratos de duración, la economía era absolutamente distinta, era básicamente basada en la compraventa, en una economía de cambio. Pero hoy hay muchísimos vínculos de larga duración, es decir, lo que se estila es que las empresas tratan de mantener ciertos vínculos perdurables en el tiempo y por eso la confianza es tan importante. Y esta perdurabilidad en el tiempo es esencial para que se puedan prever las inversiones y también las relaciones entre proveedores, entre la empresa como tal. Hoy es muy distinta de la que existía hace 50 años atrás. Hay un proceso muy grande de descentralización. Mucha gente busca a la empresa y no la encuentra, como la pensó Vélez Sarsfield o como la pensaron hace 50 años, porque es una multiplicidad de vínculos. Es decir, uno tiene la marca, el otro hace una parte, el otro hace otra parte, y esto a veces en distintos lugares del mundo, no necesito explicárselo a ustedes. Pero jurídicamente, esto es muy distinto a lo que decía el código de Vélez Sarsfield, que obviamente en su época decía, si uno pacta el precio y el valor de la cosa, bueno, ahí queda fijado. Pero en los contratos estos de larga duración se produce un fenómeno que llamamos desmaterialización, es decir, no se fija muy bien el precio, sino las reglas para determinar el precio. Y el servicio o la cosa tampoco, a veces porque va cambiando a lo largo de un mes, 2 meses, 1 año, 10 años, 20 años. Lo que se fija son las reglas para determinar hoy, mañana y pasado el valor y la contraprestación.
Este es un fenómeno que ha cambiado totalmente la noción clásica del consentimiento y está previsto, es decir, nosotros hemos incorporado esto que es algo muy novedoso también en el derecho comparado, pero que responde a una realidad. Entonces, hoy tienen ustedes lo previsto ahí lo que denominamos contratos de larga duración, en los cuales el tiempo es esencial para que se produzcan los efectos del contrato. Y ahí es importante la cooperación o colaboración entre las partes, la buena fe, la fijación de reglas de procedimiento para fijar el valor de las prestaciones. Y este es un área muy importante en los vínculos prolongados o de larga duración, como nosotros los denominamos. En el área contractual existen además otras normas importantes, yo no me quiero extender demasiado, pero por ejemplo en el campo de la negociación, que es un área que siempre estuvo muy discutida en nuestro país y en el extranjero. ¿Qué pasa con la negociación? A veces el hecho de que dos partes hablen ya genera responsabilidad y acciones y juicios. Es decir, se ha pasado de una época en la cual se negociaba y la astucia comercial era bien vista, a una época en la cual los romanos distinguían el dolo bueno del dolo malo, la astucia era bien vista, a una época en la cual se fue al otro extremo y cualquier tipo de engaño previo produce responsabilidad. Bueno, este tema está tratado, creo, con equilibrio. Es decir, lo que se dice es que las partes son libres de negociar y de apartarse de la negociación, porque es necesario flexibilizar las negociaciones previas a un vínculo, sobre todo en nuestro país. Necesitamos que haya mucho diálogo previo sin que esto genere ninguna responsabilidad. Los límites que hay que poner están, por ejemplo, la confidencialidad de la información. Está protegida, uno puede pactar la confidencialidad y entonces esto genera un deber de resarcirse y cumple. Pero está el principio y sus límites. Esto está, el bien protegido acá es la posibilidad de negociar, que es importante y está bien desarrollado en este código. Otro tema que me parece también relevante para el campo empresario es la idea del arbitraje. La Argentina tiene muy poca actividad en materia de arbitraje. Todo se judicializa. Y no es bueno, Nosotros siempre decimos que el Poder Judicial no puede desarrollar una actividad que consista en regularle la vida a toda la población. Esa no es su función, es solo a los conflictos y algunos conflictos. Hoy tenemos que en la actividad empresaria hay mucho arbitraje en el mundo. Sin embargo, acá se utiliza muy poco. Y el arbitraje, para quienes no son abogados, consiste en que en un contrato uno escribe una cláusula y dice, bueno, en lugar de ir a la justicia elegimos nosotros el árbitro, o se va a una institución arbitral que puede ser la Bolsa de Comercio o lo que crea el Colegio de Escribanos o un Colegio de Abogados o en el arbitraje internacional, la Corte de París o alguno de eso. Esto baja los costos judiciales enormemente. Debería facilitar el tiempo. A veces los arbitrajes, yo he sido árbitro internacional y me di cuenta que a veces los arbitrajes también son lentos, pero no hay duda de que en el ámbito de los conflictos empresarios el arbitraje es muy bueno. No solo entre empresas, sino también sería bueno que se admita en los conflictos entre empresas y trabajadores. Disminuir la litigiosidad en el campo laboral. Pero bueno, acá entre empresas nosotros incluimos el tema del arbitraje, que fue muy, muy complicado en el trámite parlamentario, porque siempre confundimos las cosas y entonces se empezó a hablar de que esto afectaba a la soberanía. Bueno,
Porque se confunde, acá no es el arbitraje del Estado en el CIADI, sino que es el arbitraje entre dos empresas que tienen conflicto, que es lo más normal del mundo y se lo ve como una cosa extraña. Pero ahora, con reformas, con limitaciones que introdujeron en el trámite parlamentario, igual quedó. Obviamente no quedó como nosotros queríamos que quedara, pero quedó, lo cual abre por lo menos la posibilidad de que se empiece a pactar arbitraje masivamente y se pueda resolver con menor nivel de costos todo un campo de conflictos que no necesariamente tiene que ir al Poder Judicial. Y otro tema que a mí no me gusta escaparle a los temas difíciles. Creo que hay un tema que es complejo en la actividad de ustedes, que es el tema ambiental. Y nosotros tenemos en la Constitución el tema ambiental. La Constitución argentina protege el ambiente, en el artículo 43, luego de la reforma del año 94. Y luego tenemos una Ley General del Ambiente y tenemos una enorme cantidad de leyes especiales de todo tipo que ustedes más o menos conocen en distintas actividades, desde glaciares hasta residuos peligrosos. Todo esto generó una litigiosidad importantísima a lo largo y a lo ancho del país. Y es, diría yo, uno de los campos más litigiosos en el mundo. Es decir, este no es un fenómeno de la Argentina, sino que es en todo el derecho comparado. Realmente hoy la litigiosidad ambiental es tal vez la de vanguardia en casi todos los países del globo. El punto es cómo encontrar ciertos equilibrios. Nosotros integramos también lo que se hizo en Río Más 20, es decir, en Río Más 20 se creó un comité internacional de poderes judiciales donde debatimos estas cuestiones. Y la idea es, los países tienen que tener desarrollo y este desarrollo tiene que ser sustentable. Se equivocan quienes defienden el ambiente sin desarrollo y los que defienden el desarrollo sin protección ambiental. El punto es encontrar un equilibrio. En eso consiste la gobernabilidad. La gobernabilidad no consiste en hacer declaraciones, en dejar contentos a unos y a otros, sino enfrentar los conflictos. Los conflictos generalmente son de recursos escasos. Si los recursos no son escasos, no hay conflictos. Y la naturaleza hoy es un recurso escaso en todo el planeta, por eso hay conflictos. Nos guste o no nos guste, cualquiera sea la idea que tengamos, es escaso. Esta es una realidad y hay conflictos. Cuando hay conflictos sobre el agua, fíjense en la historia de la humanidad, cuando hubo conflictos sobre el agua, sobre la tierra, siempre hubo litigios judiciales, guerras, peleas políticas, de vecinos, de todo. Bueno, hoy no es solo el agua o la tierra, es todo. Todos los sistemas ambientales están en una situación de recurso escaso. Con lo cual, la conflictividad existe y es uno de los temas de los cuales hay que ocuparse. Lo que nosotros hicimos es poner pautas de equilibrio. Es decir, por un lado está la protección del derecho de propiedad. Fíjense que dice este código que uno tiene la posibilidad de celebrar contratos y tiene la posibilidad de tener propiedad, el derecho de dominio, todo lo clásico. Pero también el equilibrio está en el artículo 240 que dice, bueno, uno puede ejercer todo eso siempre que sea sustentable. Y acá está el equilibrio, ¿no? Entonces, el mensaje dirigido a los jueces es que tienen que ponderar, cosa que no hace la ley, porque el problema que tenemos nosotros y casi todos los países, es que saca una ley ambiental, entonces todo el mundo interpreta a favor del ambiente, saca una ley empresaria, todo el mundo interpreta a favor de la empresa. Pero el punto no es ese, el punto es capacitar a los jueces, juezas y sobre todo
a los gobernantes que hay que encontrar equilibrios en la sociedad, porque si no va a ser muy difícil manejar esto. Entonces, el mensaje es cómo aprender a ponderar el desarrollo con sustentabilidad. Ese es el mensaje que da este código. Después, si les interesa, lo podemos profundizar. Y también en el consumo, ¿eh? Porque decís, el consumo debe ser sustentable, no solo la actividad empresarial, sino también el consumo. Fíjense en los cambios que hay hoy en la economía. Hoy hay una economía tremenda en el post-consumo, ¿eh? Por ejemplo, la basura y todo lo que se ha generado en la economía del post-consumo, que es de un valor muy grande. Entonces ahí también está en el código la idea del consumo sustentable, ¿eh? Hay que buscar cómo las crisis se desarrollan en oportunidades, ¿eh? Porque todo esto del consumo excesivo también puede ser un ámbito económico importante para los países. Bueno, y finalmente, un tema vinculado a las emergencias. Nosotros en nuestro país tenemos una larga historia de emergencias. Hay dos temas que nosotros incluimos en relación a esto. Uno es que ha sido discutido, que es el tema de las obligaciones de dar sumas de dinero en pesos y en moneda extranjera. Nosotros incluimos lo que decía la ley de convertibilidad. Convengamos que es anormal que nosotros digamos que la moneda extranjera es igual que la moneda nacional. Pero eso es lo que decía la ley de convertibilidad, es la experiencia de los argentinos y es lo que nosotros hicimos en el proyecto. En todos los demás países que no son tan anormales, lo que se contrata es en moneda nacional. Y eso es lo que imaginó Vélez Arfiel durante toda la historia argentina hasta que empezamos con las crisis económicas. Bueno, esto fue modificado en el Congreso. Yo no voy a hacer toda la historia, pero concretamente, ¿qué es lo que queda? Primero, cuando se contrata en moneda nacional, nosotros tenemos históricamente, digo históricamente porque esto ya lo hemos vivido, todos los problemas. Yo recuerdo cuando empecé la actividad académica, escribimos un libro con mi maestro, que era en ese momento Jorge Mosé, que se llamaba Derecho Monetario, es decir, solo dedicado a los problemas que había, que fueron tremendos. Bueno, cuando uno contrata en moneda nacional, hay intereses, y esos están previstos, o la obligación de valor, que esto es importante, porque en economías inflacionarias, cuando se deteriora el valor de la moneda, se recurre a la tasa de interés o al valor, porque ahí no se contrata sobre el dinero, sino el valor. El dinero es un medio de pago. Bueno, está previsto, es decir, las partes pueden pactar valor en lugar de moneda cuando hay inflación. Ahí están expresamente previstas las obligaciones de valor, que fueron muy trabajadas en la doctrina y en la jurisprudencia argentina, es un tema muy conocido. En moneda extranjera hay dos posibilidades en el derecho comparado: o se la prohíbe o no, primera opción. El código brasileño, por ejemplo, tiene una norma que prohíbe contratar en moneda extranjera. Bueno, acá no está prohibido, primera cosa. Si no está prohibido, está permitido. Con lo cual, esta reforma que hicieron en el Congreso, que fue parcial, modificaron un par de artículos, pero quedaron otros en los cuales expresamente se prevé la contratación en moneda extranjera, como por ejemplo el depósito bancario, descuentos. Con lo cual, obviamente está permitido, no está prohibido. Y si está permitido y no está prohibido, no es una norma de orden público, y entonces la jurisprudencia está interpretando, ya hay dos o tres fallos en ese sentido, que las partes pueden pactar en moneda extranjera, y esto es legítimo cuando son contratos entre empresas. Y la opción que prevé esta norma modificada, si está en un contrato que debe ser en moneda extranjera, obviamente esto es válido. Esto es lo que ha dicho y la tendencia que se está generando ahora en la jurisprudencia. Ahora bien,
Muchos dicen, bueno, ¿qué puede pasar acá? Esto puede generar la especificación. Bueno, la especificación es otra cuestión distinta, porque si ustedes se acuerdan, cuando se especificó en la Argentina, teníamos el régimen de convertibilidad. O sea, es simple dictar una ley diciendo, bueno, el dólar ya no vale tanto y se terminó la cuestión. Esto no tiene nada que ver con el Código Civil, tiene que ver con la emergencia. ¿Qué pasa con la legislación de emergencia? Es decir, ninguna crisis fue provocada por un Código Civil, ni acá ni en ningún país del mundo. Estas son normas para el mediano y largo plazo. Si hay una crisis, lo que se suele hacer es dictar una legislación de emergencia que interviene en los contratos. Y esto fue lo que pasó en el año 2002. No se modificó todo el Código Civil, simplemente se dictó una ley, la 25.561, que dijo, bueno, ahora donde decía dólar, dice pesos, y no solo esa paridad, sino otra paridad. Eso fue la especificación. Para ese tema se incluyó una norma importantísima a nuestro juicio en este código que dice que los derechos de los contratos son derechos de propiedad. Es decir, esto es parte de la jurisprudencia de la Corte. Ahí está el tema, cuando se habla de los riesgos de la especificación. Cuando el legislador interviene directamente sobre el contrato porque entiende que es una cuestión privada sometida al orden público, ahí está la discusión, si esto tiene derecho de propiedad o no es derecho de propiedad. Si el derecho de propiedad es solo la propiedad sobre una cosa. Para nosotros eso es el dominio, la propiedad es más amplia. Y acá hay una norma muy importante de protección del contrato, porque se dice expresamente que son derechos de propiedad. Y esto tiene que ver con lo que nos ha pasado en materia de emergencia económica. Bueno, hasta aquí llegué. Hay muchos otros temas, pero creo que lo mejor es que ustedes digan cuáles son los que les interesan. Muchas gracias a todos.